Hermanos, quiero que en San Lucas, versículo 1. Chapter 1. Capítulo 1. Versículo 26. Verse 26. Al 38. 338. Luke chapter 1. Luke chapter 1. Verse what? 26. Okay. 338. Amén, hermanos. Amén. Okay, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este era grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Entonces el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parentela Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para que nuestro Padre Celestial me pueda usar para compartirles esta palabra esta noche. Padre Santo, que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en tu casa, Padre. Compartir, Padre, un mensaje para mis hermanos. Por favor, Padre Santo, Señor, sé tú usándome, Padre, que no sea mi carnalidad, Padre, que no sea mi mente, Padre, sino usándome tú, Padre, como un instrumento, Padre, para tu honra y tu gloria, Padre. Prepara los corazones para que reciban la palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, de Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, muchos y todos nosotros hemos escuchado lo que es la Navidad, y pues realmente, a la luz de la Escritura, yo nunca he encontrado la palabra Navidad o que alguien pues nos mencione la Navidad para celebrarla, hermanos, y el cual sabemos que se aprovechan también de la Navidad y en compras, en muchas cosas, ¿verdad? Pero con el nombre que pues dicen que es Jesucristo, pero en realidad no lo menciona él aquí, ¿verdad? Que la Navidad es un nacimiento exacto, o sea, y yo les quiero compartir esto, hermanos, que para mí era nuevo, y que el pastor le dé gracias al pastor Alan, porque él nos lo mostró en el servicio, y también para compartirles, porque es de gran bendición, y debemos de saberlos también, ¿verdad? Lo que realmente y bíblicamente se celebra es el Hanukkah, que en realidad es una fiesta que se hace en Israel, es una fiesta bíblica, porque yo les voy a mostrar aquí un pasaje bíblico que Jesús la celebró también, ¿verdad? Y dice en Juan 10:22, dice, se los leo, miren, dice: celebrándose en Jerusalén, dice, la fiesta de la dedicación, o Hanukkah, era invierno y Yeshua andaba en el templo. En la Biblia dice que es la fiesta de la dedicación, y pues es la fiesta del Hanukkah, que Jesús estuvo por ahí, pues, por su tradición, por sus raíces, ¿verdad? Y él empieza diferente día. A veces puede comenzar el 25 de diciembre o antes, y son 8 días los que esta fiesta se celebra ahí, ¿verdad?
Dice que el día 25 del mes, en el hebreo es el Kisle, en el calendario de Dios, y durante 8 días se celebra la fiesta. Y aquí esa fiesta se pone un candelabro como el que está aquí. Bueno, son 9 velas que se ponen, y cada día se va prendiendo una, y en cada día se ora, se hacen peticiones y se ora a Dios, ¿verdad? Cada día, pues, en armonía, ¿verdad?, con los hermanos. Y esta fiesta es como es el gozo de un triunfo que hubo. Pero antes de un triunfo también hubo, ¿verdad?, una gran tragedia, ¿verdad?, que en el tiempo que ustedes no lo tenemos aquí hasta la venida del Mesías, entre Malaquías y los primeros evangelios, hubo un tiempo, una separación de tiempo, ¿verdad?, que ahí ocurrieron muchas cosas en Jerusalén, lo que tomaron lo que fue el templo, ¿verdad?, y lo profanaron, prohibieron leer la Torá, que era la Biblia, que era la palabra de Dios, prohibieron leerla ahí, y prohibieron dice que la circuncisión, o sea, porque sabemos que los que vienen de Israel, pues, les hacen la circuncisión, dice, prohibieron celebrar el Shabbat, dice, y exigieron comer animales inmundos, como el cerdo, dice, y no cumplían esto, y si no cumplían esto, morían. O sea, estaban haciendo una práctica, una blasfemia en el templo, ¿verdad?, que era dedicado para Yahweh, pues, para Dios. Y luego de encender la menorá, en el tiempo que pasó esto, hubo un grupo de pequeños de judíos, ¿verdad?, que se levantaron contra la nación que había tomado Jerusalén, y pues dice que ellos lucharon y sacaron lo que fue para afuera de sus enemigos. También dice que un milagro que confirmó que Dios volvió a tomar el templo, es que ellos pusieron la menorá y lo llenaron de aceite. Y por la menorá sabemos que duró 8 días y que no necesitaba poner aceite. O sea, era un milagro que continuamente Dios estaba proveyendo lo que era el aceite, ¿verdad? Y es un milagro que estaba ahí a ojos de todos, porque allí estaba ¿verdad? Lo que es el milagro. Es por eso que se celebra esta fiesta ya. Y así empezaron los milagros, dice, porque los judíos, dice que, bueno, esto lo pueden ver, el libro de Macabeos no es un libro que tenemos aquí en escritura, por tanto, pues, como no inspirado, ¿verdad?, pero como historia, sí, es una referencia solamente histórica, es donde pasó todo esto, ¿verdad? Y dice que, pues, estas personas hicieron, pues, ¿verdad?, para recuperar lo que era el templo. Y pues aquí hay varias cómo celebrar lo que es el Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, que es para mí o para otra persona sería más bíblico recordar alguna fiesta así, porque, ¿verdad?, a una fiesta que no aparece en la Biblia, y realmente Jesucristo no nos mencionó que recordáramos lo que es su nacimiento, sino él, un versículo y una palabras que Jesucristo nos dice, ¿verdad?, que recordemos, es la última cena. Eso es que lo recordemos, ¿verdad? Es algo bíblico que él mencionó, él nunca mencionó su nacimiento, aunque, ¿verdad? Y yo lo que les quería convertir de lo que era la fiesta del Hanukkah. Bueno, y pues estamos en este mes que es el mundo lo llama el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer la diferencia nosotros como cristianos de mostrarles la verdadera Navidad, y mostrarles de verdad que en realidad Jesucristo es compartir el amor con nuestros hermanos, con nuestras parejas, ¿verdad?, con nuestros amigos. Y el más maravilloso acto de amor de nuestro Padre Celestial, que muchas veces no lo recuerdan las personas, este tiempo lo recuerdan como fiestas, como, ¿verdad?, todo menos eso. O sea, y quiero que dice aquí un versículo que está en Isaías 7:14. Es un milagro que Jesucristo haya venido a la tierra, hermanos, y el profeta Isaías, él no lo menciona, ¿verdad? Dice que, por tanto, el Señor mismo, os dará señal. He aquí,
que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y este es en el libro de Isaías, hermanos, que él profetizó la venida de Jesucristo, ¿verdad? Y fueron 300 años atrás de antes de que naciera Jesucristo. Él lo profetizó en la palabra, ¿verdad? Más de 700 años, dice, antes de que naciera. Él lo escribió eso, ¿verdad? Y Emmanuel, en la palabra Emmanuel es Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, como dice la palabra, ¿quién contra nosotros, verdad? Dice que Emmanuel es la palabra de Dios con nosotros. Y vamos a ver cómo está Dios con nosotros. El versículo que leyeron fue el de, dice, Isaías 9:6, dice, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado, dice, sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el centro de lo que es Jesucristo y lo que viene a ser por nosotros. Y vamos a ver cómo el principado está en él. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene la carga máxima para, ¿verdad? Para hacer todas las cosas posibles, ¿verdad? Y su amor es la admiración, por amarnos y acordarse de nosotros. La admiración de él es su amor, porque él tiene amor con nosotros, con todas las personas. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo de él, no juzgando, ¿verdad? Porque él está dándonos su amor. Y él es consejero, dice, porque conoce los consejos de Dios desde la eternidad. Pues él los escribió, él es consejero. Nosotros cuando tengamos un problema, hermanos, debemos de buscar el consejo que habla la palabra en toda su escritura, ¿verdad? Dice que él es Dios, el poderoso y el único que podría hacer que ocurriera. Pues él es Dios, Dios entre nosotros. Dice, y él es Dios con el Padre, porque él ha existido eternamente desde la fundación del mundo. Él ha estado con el Padre desde la fundación del mundo. Pero él, la palabra, el verbo, se hizo carne. Y nosotros vamos a recordarles a nuestras familias y a nuestros amigos qué realmente es el nacimiento de Jesús. Que se les quede marcados. Compártenselo ustedes a ellos. Díganles, Jesucristo vino con un plan, ¿verdad? Pero lo principal es sus características, ya vimos cuáles son. Nosotros como cristianos vamos a reflejar lo que es el amor, porque en nosotros vive el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que Él es príncipe de paz, porque nos reconcilia con Dios. Él es príncipe de paz porque Él nos reconcilia con Dios cuando pecamos, cuando fallamos. Él está ahí como un abogado para nosotros, para el Padre, ¿verdad? Y, o sea, esto es lo que realmente no tiene valor en dinero, en cosas materiales, sino es un valor espiritual grande, ¿verdad? Que nosotros podemos compartir con nuestros seres queridos, ¿verdad? Porque como dice la palabra en San Juan 3:16, dice, porque Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la promesa de la vida eterna, de la salvación, ¿verdad? Y este fue el regalo que, en un inmenso vasto de universo que existe, hermanos, Él puso la mirada en lo más pequeño que es la tierra, ¿verdad? ¿Cómo no tener el amor tan grande que tuvo con nosotros, ¿verdad? Y así, en este universo tan grande, Él mandó su ángel para que naciera nuestro Mesías, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y igual así, la Virgen María vino, un ángel, primeramente a decirle, y después el Espíritu Santo la cubrió para que naciera nuestro Salvador. Dice que Dios envió un ángel a María para anunciar que el Mesías vendría. Nosotros tenemos que ser los enviados a anunciar a Jesús. Nosotros tenemos que ser los que vamos a anunciar a Jesucristo en esta Navidad. Compártenles cuántas grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Nuestro testimonio no da para hablar. El mundo nos ve y el mundo sabe. El mundo no lo quiere aceptar a veces, pero ellos saben, ¿verdad?, que el cambio es grande porque tenemos a Él en nuestro corazón. Dice que porque
¿Por qué no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Él envió a Dios no para condenar al mundo, sino para salvar, para salvarnos a nosotros. ¿De qué nos salva? A ver. Él nos salva grandemente de... Él nos tiene un lugar reservado en el cielo. Él nos tiene un lugar reservado. Pero Él viene a salvarnos de que no caigamos, porque fuera de Él no estamos cerca de Él y nuestra vida se va a perder. Este cuerpo físico, nuestra alma, va a morir eternamente. Dice que al morir eternamente ya no estamos con Él. Y por eso Él vino a unirnos con el Padre. Y el Padre, dice, lo envió no para condenar al mundo, sino para salvarnos. Y esto es que Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros de venirnos a salvar. Porque, como dicen, nosotros somos la sal del mundo, ¿verdad? Nosotros somos los que ponemos en medio de todo este vasto, ¿verdad?, mundo de problemas y de guerras y de todo. Hay solamente un remanente que ellos ponen la sal ahí. Y es porque Él nos escogió y Él nos hizo sus hijos, ¿verdad? Para honrar y glorificarle, ¿verdad? Y para darle la honra y la gloria por siempre, ¿verdad, hermanos? Por eso, hermanos, yo en esta noche los invito a que, ¿verdad?, compartamos a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la Navidad, ¿verdad?, como el mundo la llama, le recuerda, pues, en lo poco a Jesucristo, pero no sé qué mostrárselo. Cuando tenemos la palabra, ya tenemos los versículos, tenemos la sabiduría que Dios nos da, ¿verdad?, y tenemos el poder para hacer las cosas, ¿verdad?, que sucedan. Y yo por eso escogí este pequeño estudio para compartirles, hermano, que lo grande que es ¿verdad?, Jesucristo con nosotros. Y pues la reflexión, ¿verdad?, para que la tengamos, ¿verdad?, nosotros. Señor, Tú siempre cumples Tus promesas. Él siempre cumple las promesas. Él prometió que iba a enviar a Su Hijo. Él tardó, como el mundo vemos que tardó, pasaron muchos años, pero Él cumplió Su promesa, hermanos. Y ahorita darle gracias a Dios que conocemos, que tenemos también la Biblia completa, con todos los libros, hermanos, que es una bendición, porque en ese tiempo, en esa época, los del Antiguo Testamento no conocían los del Nuevo, pero nosotros conocemos los dos, ¿verdad? Y tenemos la bendición más grande aquí, hermanos. A veces que en esta Navidad regalan cosas materiales y cosas vanas, regálenles una Biblia, hermanos, a sus seres queridos, a su amigo de trabajo, ¿verdad? Regálenles una palabra de aliento. Y a veces aunque no la ven en ese instante, pero aquí están, es como un tesoro que está cerrado, ¿verdad? Y hermano, yo por eso les invito a que, como el mundo nos da tanto materialismo y cosas así, hermanos, hay un valor espiritual más grande que se encuentra en las Sagradas Escrituras, y que nosotros y cada uno de ustedes lo ha descubierto. Y qué más gozo que compartirlo con sus hermanos, ¿verdad? Amén. Bueno, hermanos, era todo lo que les quería compartir, y yo les agradezco, ¿verdad?, a todos ustedes por su atención. Gracias, hermanos. Vamos a orar, hermanos.